Este grupo de amigos ha conseguido movilizar a los vecinos de Porcuna para repatriar el cuerpo de Catalina, una joven rumana de 24 años que murió el pasado miércoles en uno de los domicilios donde trabajaba. Sus padres viven en Rumanía y no tienen dinero para pagar los 6.000 euros que cuesta la repatriación. Ante la ausencia de vecinos en Jaén, sus amigos apelaron a la solidaridad de los vecinos y con la colaboración del ayuntamiento organizaron una colecta en los comercios. ¿Qué pasa? ¿Que me ha dado un donativo para Catalina? Ah, vale, mira. Bueno, ¿qué pasa? Nada, ¿cómo va la cosa? No va mal. Una chica con un comportamiento impecable, muy joven, con 24 años, que lo que se ha dedicado lo ha hecho bien, que nunca se le puede recriminar ni reprochar ningún comportamiento raro, y bueno, pues llega a ocurrir una desgracia de esta y la gente pues responde. Hasta tal punto han respondido los vecinos de Porcuna que en solo 3 días los amigos de Catalina han retirado las huchas con la cantidad necesaria para la repatriación. Son 6.000 euros, no se apane tan pronto, pero la gente nos ha dado una mano, y con la ayuda de la gente, del alcalde, de la cura de la iglesia, de la Cruz Roja, el Cáritas y toda la gente que nos ha dado, al final lo hemos conseguido. Dicen que es lo mínimo que podían hacer por su paisana. Estamos más tranquilos ahora cuando sabemos que ya está conseguido el dinero. Misión cumplida. En unos días, gracias a estos amigos, los padres de Catalina podrán dar digna sepultura a su hija. Gracias.